Se me ha encomendado esta visión ética de la inclusión. En principio, cuando planteamos las cuestiones de justicia e injusticia, hay dos acercamientos posibles. Uno es el teórico reflexivo, pues hay un gran autor que ha hecho una teoría de la justicia muy relevante, que es John Rawls, pues él concretamente hace ese enfoque. Pero el otro enfoque es decir, ¿por qué diablos hablamos de injusticia? ¿Por qué diablos hablamos de inclusión? Pues porque hemos experimentado la exclusión. Y por consiguiente, el otro acercamiento posible, el que aquí nos va a interesar, es saber la visión ética de la inclusión, teniendo presente el fenómeno de la exclusión, que es el que nos interpela y el que nos va a hacer conseguir una definición de la inclusión desde el punto de vista ético mucho más afinada. Pues eso es lo que haremos concretamente aquí. Es decir, teniendo presente las víctimas de la exclusión, definiremos qué es eso de la inclusión. Después se me ha pedido que haga una visión amplia, una descripción amplia de la visión ética de la inclusión que se pueda aplicar a todos los colectivos y en todas las circunstancias. Aquí, de todas maneras, haré algunos guiños concretamente a la circunstancia educativa y después, al final, pues si tengo tiempo, haré una presentación muy esquemática de, digamos, los principios éticos necesarios para ser tenidos en cuenta en el enfoque ético de la inclusión en las escuelas. Bueno, paso entonces con, bueno, digamos que voy a tener aquí estos pasos que veis ahí en el, digamos, en la pantalla. Primero voy a decir de la exclusión a la inclusión, voy a hacer una primera definición. Después voy a tener en cuenta categorías que son muy relevantes para definir la inclusión, que son el reconocimiento y la identidad. Después voy a tener en cuenta algo que es muy importante en el día a día, la asociación entre emociones e inclusión y exclusión, que es un tema muy importante en el ámbito de la ética. Y por último, si tengo tiempo, haré esa pequeña digamos, presentación de los referentes éticos para la educación inclusiva. Paso entonces, pues, concretamente al primer apartado de la exclusión a la inclusión. Aquí vamos a hacer, si se quiere, como una especie de mapa, porque creo que es importante que tengamos el mapa completo para ver cada fenómeno de exclusión e inclusión, dónde situarlo, ¿eh? Y entonces, concretamente, la primera gran idea que quiero plantearos. En el excluir hay modos y hay grados, y es importante tenerlos todos ellos. Primero, ¿qué es excluir? Excluir es ignorar a alguien en la inconsciencia o en la consciencia. Le puedo ignorar dándome cuenta de que le ignoro o no dándome cuenta, pero si le ignoro, le excluyo. En segundo lugar, avanzando un poquito más, prescindir de alguien, también en la consciencia o en la inconsciencia. Prescindir de alguien, digamos, en cualquier caso, en la conciencia del que prescinde. En tercer lugar, rechazar activamente a alguien. Aquí hemos avanzado ya un poco más, yo te rechazo directamente. Y aquí la iniciativa es frontal. ¿Por qué quiero decir estos tres matices? Porque normalmente nosotros pensamos que excluimos a alguien cuando le rechazamos frontalmente, pero no. El grueso de las exclusiones son ignorancias y prescindencias de las que no somos muy conscientes. Pero para la persona en cuestión hay exclusión. Y la idea que tiene la ética aquí, desde esta perspectiva de las víctimas, es decir, no podemos decir que hay exclusión solamente cuando yo soy consciente de la exclusión. Hay exclusión cuando la hay de verdad, cuando hay víctima. Y eso realmente es muy importante. Si hay inconsciencia no responsable, no tendré desde ese punto de vista culpabilidad personal directa. Si es inconsciencia, repito, no responsable, porque si es responsable sí que la hay. Pero en cualquier caso, en cuanto me dé cuenta, tengo que decir, pero ha habido exclusión, y por consiguiente focalizarme en la víctima. Segunda gran idea, ¿se puede excluir a alguien para qué? Pues primero, se puede excluir a alguien para algo para lo que no sería competente. Hay ciertas exclusiones que son legítimas para entendernos. Por ejemplo, alguien no es competente para practicar la medicina y le excluyo para que no la practique. Pero ¿cuándo es algo, una exclusión, cuándo es adecuada? Cuando se precisa esa exclusión para que se garanticen los derechos de las personas, para que esa persona no haga daño a posibles pacientes. Y en segundo lugar, se puede excluir a alguien globalmente como persona por lo que es, a los ojos del que excluye. Por ejemplo, este estudiante es rarito y podemos meternos con él, ¿eh? Podemos acosarlo. Es aquí donde evidentemente va a empezar la exclusión perversa. Pero avanzamos un poquito más. Se puede excluir a personas individuales, como lo que acabo de citar ahora, el estudiante rarito, por decirlo como lo pueden decir algunos, pero se puede excluir también a colectividades enteras. Y se excluye a colectividades enteras porque son valorativamente despreciadas o temidas por el que las excluye. Hay dos dinamismos en la exclusión.
le desprecio, pero también está el otro dinamismo, le temo, ¿eh? Y entonces les excluye. Y así se ha excluido a mujeres, a inmigrantes, a personas de ciertas etnias o religiones, personas con discapacidades, con determinada orientación sexual o identidad de género, ancianos, etc. El ámbito, digamos, de colectivos posibles y reales de exclusión es enormemente amplio. Pues bien, el hecho de que se excluya a colectivos como tales nos da otro fenómeno que también es importante tener en cuenta. El riesgo de exclusión es más crudo, o lo padece de una manera más cruda, quien reúne varias de esas identidades que son excluidas. Por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad intelectual, que sea mujer y que sea inmigrante. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener muy presente qué persona acumula en ella referentes de identificaciones que son excluyentes. Y seguimos avanzando un poquito más en esta especie de mapa que hemos dicho de la exclusión para ir viendo cuántos elementos hay que tener en cuenta. Digamos, la exclusión puede, en primer lugar, responder a iniciativas explícitas de personas individuales o de representantes institucionales. Yo excluyo a este. Esta institución excluye a estas personas porque no las deja entrar a ella. Ese es un elemento que es muy importante. Pero hay otro elemento que es todavía más importante si cabe, que no solemos tener en cuenta. La exclusión puede estar insertada en la cultura y las estructuras sociales dominantes que la naturalizan. Por ejemplo, sería natural, estaría en la naturaleza de las cosas que las personas con discapacidad intelectual tienen que ser segregadas en la escuela. Sabéis que esto, el grueso de la población lo sigue pensando así. El grueso elevado de la población lo sigue pensando así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, en este segundo caso, pues parece que no podemos acusar a personas concretas de ser excluyentes, ¿no? Porque aquí, ¿quién está directamente excluyendo a quién? El tema es que, digamos, de cara a la exclusión efectiva, es el mecanismo más grave y perversamente eficaz. Las grandes exclusiones las estamos teniendo porque están naturalizadas, insertas en la cultura y las estructuras sociales dominantes. ¿Esto qué significa? Que cuando queramos combatir la exclusión, tendremos que combatir este tipo de estructuras, ¿eh? Bien, en cualquier caso, después de haber hecho este panorama, hemos visto que en algún caso muy concreto la exclusión podría estar justificada, pero vamos a decir, globalmente hablando, y por supuesto la que vamos a plantearnos aquí es la exclusión no justificada éticamente. La exclusión es moralmente indebida, supone un daño injusto en todas sus variables cuando se excluye a quien no debe ser excluido y por lo que no debe ser excluido. Esto es, continúo ya con una categoría ética, cuando la exclusión hiere por acción o por omisión, que muchas veces es por omisión, la dignidad universal de las personas. La exclusión de la persona como tal, cuando se excluye a alguien como tal, tú porque eres gitano, la exclusión de la persona como tal, identificada o no con una colectividad, siempre hiere la dignidad de esa persona y de esa colectividad. Por consiguiente, siempre es inmoral. En lo que sigo, pues evidentemente me voy a plantear estrictamente la exclusión inmoral para ver a partir de ahí la inclusión moral, ¿eh? Bueno, si este era el mapa, concretamente, de las categorías y de los ejes y de los sujetos que están en juego en la exclusión, pues vamos a describir ahora el reverso de la exclusión, que va a ser concretamente la inclusión. Hablamos por eso de contraposición de sociedad inclusiva para referirnos a una sociedad que tiene que tener en cuenta estas tres características. En primer lugar, sus culturas y sus estructuras relevantes, por ejemplo, y en lo que aquí estamos considerando las educativas, ni expresan ni realizan exclusiones. Tenemos que tener en cuenta este enfoque estructural. Sino que al revés, ofrecen apoyos a las personas en la medida en que los necesitan para que su inclusión pueda ser plena. Está normalizada la inclusión en las estructuras y las culturas, pero incluso si en un momento se necesitan apoyos para que esa normalización funcione bien, pues ofrecen esos apoyos. Pero también, y ahora viene el momento intersubjetivo, en la que se vela eficazmente para que tampoco se den exclusiones en las relaciones intersubjetivas, por ejemplo, en forma de acoso escolar, ¿eh? Entonces aquí tenemos este panorama. Bueno, como vais a ir viendo que voy a hacer cantidad de distinciones, ya he hecho un montón de ellas, y voy a seguir haciéndolas, no os asustéis de que al final esto podrá quedaros en la cabeza como una especie de mare magnum de conceptos que vuelan de aquí para allá, porque ya le he dado a Javier Tamariz, le he dado
esta síntesis ampliada y la vais a disponer de ella en la web. Así que tranquilas por ese lado. Bueno, pues hemos hecho ya concretamente el mapa. Vamos a pasar ahora a ir avanzando un poquito más a fondo sobre qué es eso de la exclusión para a partir de ahí saber qué es la inclusión, siempre desde el punto de vista ético. Si hasta ahora hemos visto el mapa, ahora vamos a pasar a ver los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos que están funcionando en la exclusión para ver cuáles son los que tendrán que estar funcionando en la inclusión? Y entonces, el primer gran mecanismo tiene que ver con el reconocimiento. Y eso es realmente muy importante. Se excluye a quien se le destaca un rasgo en torno al que se construye un proceso o mecanismo de más reconocimiento. Te identifico a ti por esto y esa identificación a ti por esto supone que te reconozco mal desde el punto de vista moral. Voy a plantearos, digamos, este proceso de más reconocimiento en 5 pasos. Primer paso. El rasgo en cuestión es considerado negativo. Te identifico con un rasgo y ese rasgo es negativo. No serías persona plena, es lo que se ha dicho hasta ayer de las personas con discapacidad y todavía colegas míos de universitarios de ética lo siguen diciendo. No sería persona plena, sería una carga social, sonará mucho, dañaría nuestros valores, sonará mucho para otras personas que le excluyen. Entonces, el rasgo en cuestión con el que es identificada la persona se considera negativo. Segundo, lo que la haría no merecedora en unos casos o incapaz en otros de integrarse normalizadamente en la sociedad, zas, viene la exclusión. Tercero, ignorándose la decisiva responsabilidad de la sociedad como sociedad excluyente, tal como hemos dicho antes, en la interpretación y materialización concreta de ese rasgo así considerado. Ya sabéis, concretamente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad nos ha dicho en una medida decisiva discapacita a la sociedad, pero eso se ignora, ese elemento se ignora. Cuarto paso, identificando a la persona en su integridad con el rasgo así percibido. Imaginemos la diferencia que tenemos entre decir es discapacitado, es musulmana, es madrileño. Cuando decimos es madrileño no hay problema, decimos que madrileño es uno de sus rasgos en medio de un montón de rasgos concretos. Cuando decimos es discapacitado, no, zas. Es solo cuando decimos es gitano, zas. Vemos esa diferencia. Hemos tenido que decir es persona con discapacidad, pero resulta que sería, si consiguiéramos decir tan natural como decir es madrileño, pues pero no. Ahí es donde vemos cómo se identifica a la persona en su integridad con el rasgo así percibido y, por tanto, excluyéndola como tal. El rasgo es negativo. No tiene que estar en la normalización inclusiva, por lo siguiente, fuera. Y situándola en el colectivo, por último, de quienes comparten el rasgo. No solamente esta persona es discapacitada y la excluyo, sino que es el colectivo de personas con discapacidad como tal el que es excluido. Porque es identificado igualmente con el rasgo prejuiciado. Bien, pues ¿qué es lo que pasa? En todos estos considerandos, en primer lugar, se quebranta el criterio fundamental y universal de respeto a la dignidad de cada persona. Este es un elemento absolutamente clave. Formalmente estamos cansados de decir que la dignidad es algo que todas las personas tenemos, seamos como seamos, hayamos hecho lo que hemos hecho. Pero la dignidad en la práctica sigue sin reconocerla a colectivos relevantes. En segundo lugar, hay una errónea lectura de la realidad social, que además oculta la responsabilidad de las estructuras sociales y ciudadanas. Siempre que hay exclusión está esa responsabilidad social. Y por último, en definitiva, hay un mal reconocimiento moral de la persona y del colectivo. Entonces, por eso tiene que ver tanto la exclusión con el mal reconocimiento. Y por eso tiene que ver tanto la inclusión con el buen reconocimiento. Entonces, si entramos un poquito más en ver cuáles son las dinámicas del mal reconocimiento, os he puesto ahí un cuadrado. El cuadradito no es para hacer bonito, sino simplemente para expresar algo que voy a hacer varias figuras geométricas y que creo que es importante que tengáis en cuenta. Cuando hago este cuadrado, quiero decir, digamos, en la exclusión con mal reconocimiento funciona estigmatización, discriminación, marginación e invisibilización. Pero la idea es que la estigmatización se hace plena cuando es un ángulo que se abre incluyendo los otros 3 ángulos. La marginación tiene toda su fuerza cuando es un ángulo que en la práctica abre los otros 3. Quiero decir que son 4 ángulos que se sostienen mutuamente, incluyéndose mutuamente en el cuadrado, y que eso les da
toda su absoluta fuerza y consistencia, Bien, entonces, digamos que la dinámica primariamente presente en este proceso de exclusión es la de la estigmatización. Y recuerdo, estigma es una marca o señal física o psíquica o cultural. En segundo lugar, que tiende a percibirse como indeleble. Ese es el estigma. En tercer lugar, de la que emana esa marca, para el que la concibe así, que es el estigmatizador, un desdoro, una afrenta. Eso, digamos, es definir lo que es el estigma, hasta ahora lo que estoy haciendo. Ante, por consiguiente, si eso es el estigma, ante la que se reacciona con el desprecio o incluso el odio y la exclusión. A veces, en el mejorísimo de los casos, en la conmiseración miserable desde el punto de vista moral. Pobrecito, qué pena me das. Entonces, tenemos ahí concretamente que el estigma lo ponemos nosotros y el estigma acaba en estas cuestiones. Entonces, el estigma a veces está expresamente presente y está a veces como ocultamente presente. La que está siempre explícitamente presente en las dinámicas excluyentes es la discriminación, pasa al otro ángulo del cuadrado. ¿Y la discriminación qué sería? Es el trato desigual, inferiorizador al grupo mal reconocido en lo que tiene que ver con los derechos y los criterios de justicia. Y eso concretamente, es decir, tú tienes unos derechos y a ti no te los reconozco. Esa es concretamente la discriminación. Se considera que deben ser disfrutados en plenitud únicamente por los plenamente merecedores de la integración. Y exclusión y discriminación pues se identifican prácticamente. Pero continúa avanzando con el cuadrado. El fruto de la discriminación es la marginación. Ya vais viendo cómo se van sosteniendo los ángulos de cuadrado. Quien la sufre, esta marginación, es situado en los márgenes de la sociedad, en espacios especiales que se dice serían apropiados a su condición. Sistematizados y asentados implican vivir separados, como extraños respecto a la sociedad, sin poder disfrutar de múltiples bienes y posibilidades que ofrece la inclusión en todos los espacios que ella ofrece. Y recordemos, si lo vamos pensando en los colectivos marginados, vamos viendo que es así. Estos espacios de marginación pueden ser localizados a través de la formulación de una pregunta en negativo que aplico en este caso, por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual. ¿En dónde no se ve socialmente normal que estén presentes? Ahora voy a decir aquí las personas con discapacidad y después podríamos aplicar a cualquier colectivo. Con naturalidad, estas personas. ¿En dónde espontáneamente se percibe incómoda o inadecuada su presencia? La de las personas con discapacidad aquí. Apliquemos la pregunta, por ejemplo, al transporte público. Bueno, apliquémosla en una sala de fiestas. Imaginemos que un grupo de 10 amigos, amigas con discapacidad intelectual entra en una sala de fiestas. La incomodidad que se crea en la sala. En la mesa de votaciones, que empezamos a ver personas con discapacidad en la mesa de votaciones, en la escuela, en el trabajo, en el museo, en la práctica deportiva, en el mercado, vayamos colocando ahí a personas con discapacidad, vayamos colocando ahí a inmigrantes, vayamos colocando ahí a mujeres, en muchos casos todavía, vayamos colocando ahí a gitanos, vayamos colocando, Bien. Bueno, y por último, la marginación puede tener el efecto perverso de la invisibilización y entonces ya la cosa queda consumada, Las hacemos invisibles a las personas. No funciona de la misma manera con todos los colectivos excluidos, en algunos la invisibilización es clara, en otros algo menor. Pero en cualquier caso, en algunos es muy grande. Si seguimos con las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que si no están significativas y habitualmente presentes en las instituciones y los espacios comunes, son invisibles para la mayoría de la población, que no tiene ni siquiera conciencia de que las excluyen, de que están excluidas. Esta funciona en la sociedad como si ellas no existieran, como si fueran una remota y confusa realidad que nos incomoda cuando roza con nosotros en el autobús o en la cafetería. La invisibilización impide que la marginación sea moralmente interpeladora para los ciudadanos. Juega a favor de mantener la situación de exclusión. Cuando el excluido está marginado, pero a pesar de todo en espacios que vemos, nos incomoda. Pero es que si no le vemos ya ni nos incomoda. Esto es, se da un círculo perverso de potenciación mutua entre marginación e invisibilización.
En otros colectivos excluidos, como los inmigrantes, hay visibilización significativa, por ejemplo, en ciertos espacios laborales, pero invisibilización en otros. En cada colectivo habría que ver concretamente cómo se da este fenómeno. En cualquier caso, es una exigencia ética la toma de iniciativas conjuntamente con las personas afectadas siempre que suponga la ruptura de los muros de invisibilización. Bien, pues aquí hemos planteado concretamente cómo funcionan los dinamismos, los mecanismos de la exclusión, teniendo presente la categoría del reconocimiento.